Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tejido. Soy Hilda Rosa y en esta ocasión vamos a tejer, mira, esta bonita rosa en una copa. Vamos a decorar una copa como si fuera una rosa tejida crochet. ¿Qué te parece? Si, si quieres ver cómo la he tejido, te invito a ver el video. Los materiales que vamos a utilizar son hilo del mismo grosor, ya sea algodón o acrílico. Tenemos verde y tenemos rosa. Del, el rosa es el color que ustedes gusten para su flor. Tijeras, aguja para esconder hebras, la copa de plástico, encendedor, un ganchillo adecuado para nuestro hilo y una pistola de silicón. También pueden utilizar silicón líquido, pero es mejor el silicón caliente o en barra. Tejeremos ahora el cáliz. Vamos a iniciarlo con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer ocho medios puntos. 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a cerrar el anillo, pero que no se cierre completamente, que nos deje un espacio, porque esto debe entrar por la parte de aquí de la copa, como es de plástico, pues es desmontable. Entonces, sin cerrar el anillo, subimos con una cadena, giramos y tejemos aumentos. Vamos a tejer 7 aumentos de medios puntos y un medio punto en el punto final. Ya tejimos los siete aumentos y aquí en el punto final vamos a tejer solo un medio punto. Buscamos el inicio de nuestro tejido y acá en el primer punto cerraremos con un punto deslizado. Y así es como nos va a quedar. No vamos a cerrar el anillo, así lo vamos a dejar. Vamos a tejer ahora. Esta siguiente vuelta con medios puntos sin aumentos tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15 medios puntos. Y cerramos la vuelta en el primer medio punto con punto deslizado. Así vamos a ir tejiendo hasta tener un total desde aquí del inicio de 6 vueltas. Cuando ya tenemos las seis vueltas tejidas, lo que vamos a tejer ahorita lo tejeremos cada tres puntos, o sea, de tres en tres puntos en la misma forma. Y será así, subimos con una cadena y en ese primer punto tejemos un medio punto. En el siguiente tejeremos un aumento y en el que sigue... Otro medio punto. Y nos vamos a regresar. Subimos con una cadena, giramos y en ese primer punto tejemos un medio punto. En el siguiente tejeremos un aumento. En el que sigue otro aumento. Y en el último otro medio punto. Hacemos una cadena, giramos y tejeremos medio punto sobre cada medio punto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente subimos con una cadena. Giramos y regresamos con seis medios puntos y 6. Vamos a comenzar con las disminuciones para eso. Tejemos una cadena, giramos, saltamos el primer punto y nos quedan 5 medios puntos por tejer, 1. 2, 3, 4 y 5. Tejemos cadena, giramos, saltamos el primero y ahora tendremos por tejer 4. 1, 2, 3 y 4. Subimos con una cadena, saltamos el primero y nos quedan 3. 1 2 y 3. Cadena, giramos, saltamos y nos quedan 2. 1 y 2. Cadena, giramos, saltamos y nos queda 1. Hacemos la cadena de seguridad, jalamos la hebra y no la vamos a cortar con la tijera, vamos a asegurarnos cuál es la que no corre. La agarramos así y con cuidado, con nuestro encendedor, porque el hilo acrílico se quema muy rápido, por eso debemos tener cuidado. Damos una quemadita cerca de la punta y queda sellado. Sujetamos esa hebra y podemos jalar la otra. Y mira, esta puntita nos debe quedar para que se vea de forma más natural el cáliz de la flor. ¿Ves? Vamos ahora a continuar tejiendo los otros en la misma forma. Este es el punto en el que terminamos y este es el que en el que vamos a continuar. Metemos nuestro ganchillo, tomamos suficiente hebra y ahí la metemos y hacemos una cadena. Vamos a ir ocultando la hebra ahí. En ese momento, en el mismo punto, tejemos un medio punto. Y seguimos la misma secuencia que la hoja anterior. Un aumento y otro medio punto. Subimos con una cadena, giramos y tejemos. Un medio punto en el que sigue un aumento, en el que sigue otro aumento y al final un medio punto. Subimos con una cadena, giramos y tejeremos en la misma forma que la anterior. Seis medios puntos, regresamos con seis medios puntos y empezamos disminuciones de 5, 4, 3, 2 y 1. Y esta hebra que nos va quedando aquí la iremos cortando la iremos cortando cada vez que vayamos terminando la hojita para que no nos estorbe al tejer la siguiente. Entonces la cortamos con cuidado de no cortar hilo de más, y mira, así queda entonces. Así continuaremos tejiendo cada una de estas hojas. Cinco nos deben entrar porque están montadas sobre tres puntos. Mira, así es como queda el cáliz. Mira qué bonito ha quedado. Recuerda, no vamos a cerrar el anillo. Esto debe quedar así y esa hebra así. Y alcanzan perfectamente todos los puntos, ¿ves? En el siguiente video vamos a aprender a tejer los pétalos de la rosa. Así que te invito a suscribirte, te agradezco tu preferencia y acá te voy a dejar la segunda parte de este tutorial.